Buenas tardes. Bien, vamos a ir comenzando. Hoy tenemos 15 de octubre. Y pues vamos a ver. Los últimos días hemos estado discutiendo sobre cómo resolver el típico problema de valor en la frontera que hemos estado estudiando, en el cual tenemos un problema lineal, es decir, un problema, una ecuación diferencial lineal de segundo orden, con cierto, o definido en un intervalo de 0 a L, y luego, pues, condiciones en la frontera. Entonces, hicimos análisis sobre los métodos utilizando derivadas, luego análisis distintos análisis de error. Y pues hoy lo que vamos a trabajar son unas cuantas o cómo podemos abordar unas extensiones de los problemas, o mejor dicho, cómo podemos extender lo que hemos hecho a otro tipo de problemas que están relacionados. Entonces, vamos a ver unas cuantas extensiones de lo que hemos hecho. Entonces, primero, vamos a considerar extensiones en las condiciones de frontera. Entonces, sucede que pues nosotros de momento habíamos estado teniendo condiciones de frontera de este tipo. Si la variable es y de ser igual a alfa y y de L igual a beta. Hemos estado teniendo condiciones de ese estilo. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de esta condición, nosotros tuviésemos algo más relacionado con la derivada? Que sea algo como esto, a y sub 0 más b, y prima en 0, igual a alfa. Entonces, ¿cuál sería el cambio aquí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer para adaptar el método o la idea del método que hemos desarrollado a partir de aproximación de derivadas para resolver este problema? Entonces, y sucede que nosotros buscamos extender nuestros métodos a ya estudiados a este tipo de problemas, puesto que ya realizamos bastante análisis respecto a los errores. Entonces, si logramos extender lo que ya teníamos, pues nos ahorramos el tener que analizar de nuevo todos los errores como tal. Entonces, podemos. A ver, quiero. Podemos replicar el método visto en clase, que es el de aproximaciones o de h cuadrado para la segunda derivada y para la primera derivada, para llegar a, y pues teníamos esta ecuación. C sub i más 1 por y sub, perdón, C sub i por y sub i más 1 más a sub i por y sub i más b sub i por y sub i menos 1 igual a h cuadrado por f de x sub i. Esto lo podemos llevar exactamente igual porque no dependíamos de las condiciones de frontera para llegar a este punto. Entonces, la cuestión aquí está en que, pues prácticamente cuando esto se cumplía para todos los i de i igual 1 hasta n, pues entonces cuando lo hablábamos en 1, aquí tenía un término y sub 0. Ese y sub 0, pues es la aproximación de y evaluado en 0, cosa que no tengo aquí. Entonces, realmente yo tengo que realizar alguna aproximación en esta ecuación de aquí para poder sustituir esa aproximación de y sub 0
en esta ecuación. Y eso me va a modificar ligeramente mi matriz. Pero bueno, entonces vamos a ver. Utilizaremos una aproximación O de H cuadrado. En la condición de frontera. La razón para hacerlo O de H cuadrado es porque ya estudiamos que la aproximación va a ser O de H cuadrado utilizando este método. Entonces, no nos sirve tampoco algo mejor ni tampoco algo peor. Ok, entonces. ¿Qué sucede? Que si nosotros queremos una aproximación para y sub 0, aquí tenemos prácticamente dos opciones. Podemos utilizar una diferencia centrada en y sub 0, pero entonces realmente yo tendría esto solo lo voy a escribir aquí para ver cómo quedaría. Yo tendría a por y sub 0 más b por, si uso una diferencia centrada, aquí tendría y sub menos 1 y aquí sería menos aquí vamos a ver. Al revés. Sería y sub 1, que sería la aproximación en el nodo 1 menos y sub menos 1 entre 2h. Y esto igual a alfa. Esa sería la aproximación utilizando una fórmula de diferencia centrada para esta derivada de y en 0. Pero pues aquí prácticamente estamos diciendo que vamos a introducir un punto fantasma. Un punto fantasma para resolver. Y pues de hecho es una posibilidad, podría desarrollarse, pero el enfoque que nosotros vamos a utilizar es, en lugar de colocar un punto fantasma, lo que vamos a hacer es utilizar una aproximación de la primera derivada que utilice, que sea O de H cuadrado y que sea hacia adelante, para así no necesitar de punto fantasma, sino que utilice y sub 0, y sub 1 y tal vez y sub 2. Entonces, en sí, la que vamos a utilizar es una fórmula de aproximación de derivada de tres puntos hacia adelante que era esta. Entonces, una aproximación en la condición de frontera, específicamente. La aproximación que vamos a utilizar es que la primera derivada en x sub y va a ser 3 f de x sub y menos 4 f de x sub y menos 1. Ok, permítanme, este es el que ocupo hacer yo es hacia la derecha, entonces. A ver, va a quedar menos 3x sub y, luego más 4f sub y más 1, y luego menos aquí, f de x sub y más 2. Y todo esto entre 2h, más el término del error, que es h a la 3 sobre 3 por la tercera derivada evaluada en un eta sub i. Entonces, esta es la aproximación que vamos a usar. Vamos a tirar el término de truncamiento y vamos de un solo a aproximar acá arriba. Entonces, nos va a quedar que a y sub 0 más b por, bueno, b sobre 2h por menos 3. Y si yo esto lo evalúo en i igual a 0, es decir, en x sub 0, pues yo tendría que esto es y sub 0.
Aunque bueno, aquí realmente no es con F la cosa. Este es solamente como está escrito en la tabla. Con F, aquí lo que nos interesa es Y. Entonces sería menos 3Y sub 0 más 4Y sub 1 menos Y sub 2. Y todo esto igual a alfa. Ok, de aquí nosotros podremos despejar para y sub 0, porque es lo que queríamos. De aquí obtener y sub 0 para luego sustituirlo acá arriba. Entonces y sub 0 quedaría aquí como, a ver. Sería b sobre 2ah menos 3b. Todo esto multiplicado por Y2 menos 4Y1 y todo esto más 2 alfa H entre 2AH menos 3B. ¿Sí? Entonces, eso podemos llevar nosotros a esto. Ahora, la cuestión es que esta incorporación nos va a modificar sobre todo la primera fila de aquí, que es en el único en el que va a incluir el y sub 0. Porque ahora el y sub 0 que nos va a quedar para i igual a 1, no solamente va a pasar al lado derecho, sino que también va a afectar el término de y sub 2 y y sub 3 en la primera, y y sub 2 y y sub 1 en la primera fila. Porque aparecen estos términos. Entonces, voy a ponerle este asterisco. Entonces, para i igual 1 en asterisco, nosotros tendríamos que C1 por Y2 más A1 por Y1 más B, y aquí me faltó una i. Más B1 por Y sub 0. Ok, entonces. Y esto igual a. Sería a H cuadrado. Entre F de X sub I. Y pues nosotros reemplazamos este y sub 0 con todo esto de acá arriba y vamos a agrupar convenientemente y pues nos va a quedar el y sub 1 multiplicado por a sub 1 y luego el término de y sub 1 aquí, que sería menos b sobre 2ah menos 3b y por 4. Para y sub 1. Luego todo esto más y sub 2 multiplicado por c sub 1 más b sobre 2ah menos 3b. Y esto daría igual a h cuadrado f de x sub i menos 2 alfa h entre 2 a h menos 3 b. Okay. Ah, y aquí faltaría b1 porque sería b1 por y sub 0. Entonces, de hecho, hace falta también aquí multiplicar todos estos, este por B1 también, este por B1, porque no lo había multiplicado por este B1 a cada término. Ok, entonces de ahí en adelante el Y sub 0 no vuelve a aparecer, así que el resto de la matriz queda exactamente igual. Entonces, solo es la primera fila la que cambia. Prácticamente la matriz quedaría algo así. A ver, era una matriz tridiagonal, ¿dónde estaba? A sub 2, a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta, y así hasta a sub
N. De aquí teníamos los B sub I. Entonces este era B2, B3 y así hasta BN. Y aquí en la superdiagonal o en la diagonal de arriba sería entonces lo C. Aquí tendríamos C sub 2, C sub 3 y así hasta C sub N menos 1 sería. Déjenme revisar algo. Sí, así quedaría. Ahora, la primera fila, que es la que cambia, en el elemento 1, 1, en lugar de ir a 1 nada más, va a ir a 1 menos 4b por b1 entre 2ah menos 3b. Y en el elemento 1, 2, iría c sub i más b por b1 entre 2ah menos 3b. De hecho, déjenme ver si puedo separar un poco esto. Okay, porque esto sería la segunda. Sería algo más o menos así. Algo más o menos así. De ahí todo el resto sería ceros acá. Y pues esto sería multiplicado por los y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. Y esto sería igual al vector que es muy parecido al anterior, solo que en la primera va a haber h cuadrado f de x y menos 2 alfa h por b1 entre 2ah menos 3b. De ahí la siguiente es simplemente h cuadrado por f de x. De hecho, aquí no es x1, sino que es. Perdón, no es XY, es simplemente X1. Y esto, de ahí sería H por F de X2 y así hasta H cuadrado de F de XN menos 1. Y el último sería H cuadrado por F de XN. Menos, como esta parte no ha cambiado, aquí iría B sub N por, o sería C sub N, mejor dicho. C sub n por beta. Entonces, con este cambio, pues de nuevo ya podemos, ya ajustamos el problema a uno muy parecido. Entonces, esa es la primera extensión que podemos analizar. Si nos cambian la condición de frontera, pues podemos adaptar el método para que se parezca. Solo van a ver unas cuantas cositas que se modifican. Ok. Ahora, otra extensión normal que nosotros podríamos pensar hacer es, bueno, ya hicimos el problema o ya resolvimos cómo trabajar el problema lineal. Entonces, ¿qué pasa con problemas de valor en la frontera no lineales? ¿Cómo nos extendemos ahí? Entonces, aquí sí vale la pena ver cómo quedaría el problema. El problema no lineal, pues sería la segunda derivada igual a f evaluada en x, en y y en y' para x entre 0 y l y con condiciones de frontera usuales.
Obviamente aquí también podrían complicarse añadiendo condiciones de fronteras extrañas, como las de arriba, pero sería como simplemente aplicar los dos, lo que vamos a hacer ahorita y lo que acabamos de hacer antes. Lo que acabamos de hacer antes y lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, este es el caso más general, por decirlo así, el problema de valor en la frontera, con dos puntos. Y bueno, la cuestión aquí es que si nosotros aplicamos las técnicas, la misma técnica de aproximación utilizando derivación numérica, vamos a llegar a la siguiente ecuación. Entonces, siguiendo los mismos pasos, que para el problema lineal, llegamos a que y sub i más 1 menos 2 y sub i más y sub i menos 1 va a ser igual a h cuadrado por f de x sub i, y sub i, y el y prima, que ese y prima lo tenemos que aproximar también, vamos a usar una aproximación o de h cuadrado también, entonces sería y sub i más 1 menos y sub i entre 2h. Donde esto pues se va a cumplir para i igual 1 hasta n. Entonces ya desde aquí podemos ver de que se diferencia bastante de lo que habíamos hecho antes, porque ahora ya no nos queda un sistema de ecuaciones lineales. No podemos aislar los y sub i, x sub i y, perdón, y sub i y y sub i más 1. No los podemos aislar porque están aquí metidos dentro de la función. Entonces esto es un problema no lineal. Perdón, que estoy escuchando demasiado ruido. Ok. Entonces, bueno, sería esto junto con las condiciones de frontera, que es Y0 igual a alfa y Yn más 1 igual a beta. Tenemos este problema. Entonces, nuestra técnica ahora va a ir por este camino. Sea Y vector igual a y1, y2, y3, así hasta yn, transpuesta. Entonces, las ecuaciones anteriores se pueden escribir como bueno, simplemente así como f vector, o sea, una función vectorial evaluado en el vector y, igualado al vector 0. Una función de Rn en Rn, n mayúscula, que me sirve para englobar todas estas ecuaciones de acá arriba. Entonces aquí, donde, como esta es una función que toma varias variables y devuelve un vector en Rn, pues entonces sabemos que la podemos escribir por funciones coordenadas. Entonces, donde f sub i, que sería la coordenada i de la función f, nosotros lo podemos definir como y sub i más 1 menos 2 y sub i más y sub i menos 1 menos h cuadrado por f en x y sub i y sub i más 1 menos y sub i menos 1, ¿cierto? Un factor menos 1 aquí entre 2h.
Y eso. Pues es prácticamente el despejar esta ecuación todo hacia un solo lado y pues el lado izquierdo llamarlo F sub i. Y pues entonces podemos escribirlo de esta forma. Entonces, ¿qué ganancia obtenemos con escribir el problema de esta forma? Pues que ahora lo podemos resolver por un método de búsqueda de soluciones en varias variables, como puede ser perfectamente el método de Newton para sistemas de análisis numérico. Entonces, abordamos el problema usando un método de Newton para sistemas, que en la práctica no, nunca se le dice para sistemas, simplemente hay método de Newton escalar y método de Newton vectorial, pero se nombran indistintamente. Y pues, solo para recordar, prácticamente el método de Newton era un método iterativo en el cual nosotros empezábamos con una aproximación inicial y pues seguíamos realizando iteración y tras iteración con la esperanza de que esa iteración nos converja a una solución. Entonces, y lo que realmente esperamos es que converja en una cantidad de pasos relativamente pequeña. Pero eso en sí va a depender de qué tan buena sea la primera aproximación. Entonces, pero para saber qué tan buena es la aproximación, ahí sí está más complejo. Realmente es muy difícil saberlo en general. Entonces, el método de Newton para sistemas prácticamente nos va a quedar una secuencia Z, Z sub K, donde Z sub K más 1 va a ser igual a Z sub K menos la inversa del jacobiano evaluado en Z sub K por este F sub K, donde J sub K es el jacobiano de F. El jacobiano de F. Considerando que F depende de las variables Y1, Y2 hasta YN, ¿verdad? Entonces, este es el jacobiano de F y, bueno, y está evaluado en Z sub K. Por eso el subíndice K. Y este F sub K, pues es simplemente F evaluado en Z sub K. Que no hay que confundir esta F sub K con esta de aquí, aunque se parezcan en forma. Porque esta negrita o esta F en negrita, lo que está diciendo es justamente esto, y esta F de ahí es simplemente la componente de F en la posición I. Entonces no son cosas parecidas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Tenemos que tener algo que nos ayude a resolver a partir de aquí. Si no abordar el método de Newton, nos sale contraproducente porque más bien vamos a tener que trabajar con calcular una inversa de una matriz de tamaño n, donde n pues, va a ir variando dependiendo del número de nodos. Y pues tenemos que calcular una inversa de ese tamaño de n por n por cada iteración. Y pues eso lo hace computacionalmente muy pesado. Entonces, lo que hay que estudiar aquí es la estructura del jacobiano. Entonces, recuerden que en el jacobiano, pues prácticamente las entradas de esa matriz son las parciales de los F sub i con respecto a los Y sub J, que son las variables. Entonces, si se fijan, todos los F sub i
dependen realmente de solo tres de las n variables que están acá arriba. Dependen de y sub i más 1, y sub i normal, y sub i menos 1, y solamente de esos. Este x sub i, pues prácticamente no depende de él, pues cuando tenemos el i fijo es una constante, pues entonces no depende de eso. El h también es una constante, por lo tanto, en cada fila vamos a tener solo que tres derivadas van a ser distintas de cero. Eso quiere decir de que prácticamente el jacobiano nos va a quedar una matriz tridiagonal de esta forma. El jacobiano nos va a quedar un A sub 1 con una barra, la voy a poner acá arriba, C sub 1 barra, de ahí B sub 2 barra, A sub 2 barra, C sub 2 barra, B sub 3 barra, A sub 3 barra y así. De aquí, pues esto sigue hasta tener C sub N menos 1 barra y esto sigue hasta tener A sub N barra y a la par B sub N barra y todo lo demás cero. Entonces algo así nos va a quedar. Y pues aquí sería un trabajo de hacer todos los cálculos paso por paso para llegar a obtenerlo. Pero pues bueno, resulta que haciendo esos cálculos nosotros tenemos que A sub i barra debe de ser igual a menos 2 menos h cuadrado por la parcial de f con respecto a y, evaluado en x sub i, y sub i, z sub i. Ven que aquí lo que estamos haciendo es prácticamente reduciendo esta tercera a una nueva variable, z sub i. Pero esta z sub i es distinta a estos z sub k de aquí, porque estos son los vectores. Aquí tal vez con la notación se podría intentar mejorar de forma que no sea tan confuso, pero estos z sub i de aquí son distintos a los z vectores de acá arriba. Entonces, aquí la derivada con respecto a y se refiere a la derivada con respecto a la segunda variable. No respecto a y sub i, sino a la segunda variable como tal. Ok, y ahí el b sub i barra sería igual a 1 menos h medios por la parcial de f con respecto a z, donde aquí es esta parcial es con respecto a la tercera variable, y pues evaluado en x sub i, y sub i y z sub i. El c sub i barra es parecido, pero aquí con más. Y pues esta z sub i que nosotros introducimos o introdujimos ahí, pues es simplemente esto que ya teníamos. Ok. Bien, entonces tenemos que nuestro jacobiano es una matriz tridiagonal con estos elementos determinados. Seguramente sea tridiagonal con dominancia diagonal o dominancia estricta, puede ser. Va a depender en sí de F y de H. Pero puede ser. Y pues, aún así, ¿qué ganancia tenemos? Porque al final de cuentas aquí me está pidiendo calcular la inversa. Bueno, resulta que nosotros podemos hacer un jueguito algebraico acá, porque yo puedo formarme un sistema, de hecho. Entonces, resulta que en esta ecuación de acá arriba, el término que se desconoce inicialmente es el z sub k más 1. Todo lo de la derecha en teoría ya es conocido en la iteración k. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar por j sub k en toda la matriz, o mejor dicho, en toda la igualdad. Entonces yo voy a tener a la izquierda, voy a tener j sub k
por z sub k más 1. Y esto va a ser igual a j sub k por z sub k menos f sub k. Entonces, como todo esto de la derecha es conocido en la iteración, después de la iteración k, pues entonces yo voy a llamar a todo esto simplemente un vector b sub k. Entonces, ¿qué tengo? Tenemos prácticamente un sistema de ecuaciones lineales. Tengo esta matriz que es conocida, tengo esta que es mi incógnita y tengo b sub k que lo puedo calcular. Así que prácticamente yo puedo traducir mis iteraciones de Newton a resolver este sistema de ecuaciones. Que resolver un sistema de ecuaciones es mucho mejor que calcular una inversa en cada iteración. Y de hecho, como j sub k es tridiagonal, podemos utilizar, por ejemplo, la factorización LU de este j sub k para nosotros poder calcular o poder resolver el sistema de forma mucho más sencilla. Entonces, ese sería el enfoque para un problema no lineal o para un problema no lineal. Llevarlo a esta forma y luego resolver utilizando la factorización LU del jacobiano como tal. Entonces, y pues podemos utilizar normalmente z sub 0 igual a 0 como primera aproximación, aunque eso no nos da ninguna garantía, simplemente es como lo típico. Ok, entonces, pues básicamente eso, esa sería la forma en la cual nosotros abordaríamos esta extensión del problema, o mejor dicho, de esta forma podemos extender nuestras nociones del problema a este tipo o a este problema más general. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, consulta o duda con respecto a estas extensiones que hemos hecho de los métodos para abordar problemas más complejos. Ok, entonces solamente para culminar el día de hoy, les voy a dejar introducidos el tema de métodos residuales. Entonces, vamos a introducir el tema nada más. Estos métodos residuales son básicamente una alternativa para que en lugar de nosotros hacer aproximaciones en las derivadas y luego tener que resolver un problema seguramente de álgebra lineal, que nos va a dar una aproximación de la aproximación y luego tenemos que controlar los errores, pues otra opción es buscar directamente funciones que me aproximen la solución a través de funciones llamadas funciones base. Entonces, los métodos residuales prácticamente van en esa dirección, en buscar un sistema de funciones base con el cual pueda yo aproximar la solución. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces aquí el primer paso en los métodos residuales es seleccionar una función y de X que servirá como aproximación. Ok, eso no suena gran descubrimiento. Decía, bueno, voy a buscar una función que me aproxime la solución de verdad. Es lo que hemos estado buscando todo el tiempo. Ahora, la principal característica de estos métodos es que vamos a tomar que y sub x sea de esta forma. Sea la suma desde k igual 0 hasta n más 1 de a sub k por phi sub k de x.
donde los phi sub k son llamadas funciones base. Y los a sub k son parámetros a determinar. Ahora, no es casualidad que a estas se le llaman funciones base. Es porque en realidad los phi sub k que nosotros tenemos que utilizar forman realmente una base para el espacio de funciones continuas. Entonces, por eso que se llaman funciones base. Y pues eso es lo que hace válido este método, porque al final de cuentas, si yo tengo un conjunto de funciones que me generan todas las funciones continuas, en particular significa que hay una serie o hay una colección de escalares con el cual yo puedo, o dicho de otra forma mejor y más entendible. Yo puedo tomar la función que es la solución y expresarla de forma única como combinación lineal de los elementos de la base. Ahora, aquí nuestro detalle es que no vamos a tomar la infinidad de funciones base que tiene que haber en un espacio de funciones continuas, sino que vamos a tomar, en este caso serían n menos 2, perdón, n más 2 funciones base. Una por cada nodo. Y a partir de ahí buscar los parámetros con los cuales nosotros aproximemos la solución como tal. Y todo el resto, o mejor dicho, todas las otras funciones base que no estamos considerando, es lo que vamos a ir llamando el residual. Entonces, de ahí es donde viene lo de métodos residuales. Porque para analizar el error nosotros revisamos o estudiamos los residuos. Pero eso ya lo vamos a ir viendo la otra clase cuando entremos en detalle. Ahorita lo que nosotros queremos es que aquí, bueno, es básicamente eso. Lo dije casi todo en palabras, o sea, casi no escribí mucho, pero lo dije la mayoría de la idea en palabras. Y pues para no dejarlos con intriga de qué funciones base van a ser, se las voy a enumerar y luego las vamos a discutir a mayor detalle. Una de las funciones base que nosotros vamos a utilizar son el primer grupo son polinomios. Polinomios. Los polinomios son una base en el espacio de funciones continuas. Y es una de las que vamos a analizar al respecto. Solamente que estas van a tener prácticamente el mismo problema de los polinomios de Lagrange. Entonces, tenemos ese detalle. Otros que no, que estos son más sencillos, perdón, son menos sencillos de ver, que son base, son los splines. En particular, los spline cúbicos. En general, los splines pues, son solo el considerar, en lugar de polinomios, tomamos el intervalo, lo dividimos en trozos y en cada uno de los trozos colocamos un polinomio. En sí, podemos colocar polinomios de grado 1, pero esos nos quitan la continuidad de las derivadas en los nodos o en los puntos de corte de los intervalos, pero los splines cúbicos sí podemos adaptarlos para que sea continua y sus derivadas primera y segunda también. Entonces, por eso suele ser más utilizado los splines cúbicos. Y el otro sistema de funciones base utilizados son las, o mejor dicho, surgen de las series de Fourier. Entonces, de los senos y cosenos que vienen en las series de Fourier, esos pues, forman base del espacio de funciones continuas bajo ciertas condiciones. Entonces, de ahí también nosotros podemos sacar bases para nuestra elección de Y. Entonces, esas van a ser las tres principales bases que nosotros, o funciones base que vamos a analizar. Y pues luego de eso vamos a revisar
los métodos residuales como tal, mejor dicho, los propiamente llamados métodos residuales, que para decirles solo los nombres, uno de los métodos residuales más utilizados son los métodos de colocación, de ahí el método de mínimos cuadrados, y pues, bueno, al menos el libro solo trata esos dos, y pues ambos son bastante conocidos. Entonces, ahí lo vamos a ir analizando la siguiente clase, y de ahí solo nos va a hacer falta los métodos de disparo. Así que prácticamente podríamos terminar el martes, si no, probablemente podríamos terminar el martes ya el contenido. Y de ahí quedamos solamente haciendo ejercicios, revisando o haciendo algunas que otras simulaciones de o soluciones numéricas en mi computadora y ese tipo de cosas. Entonces, por hoy los iría dejando por aquí. Sé que les tengo pendiente todavía las tareas. Esa, a ver, hoy no le he podido trabajar en estos días para estar preparando el examen que voy a poner en un rato. Entonces, voy a intentar tenerla preparada o empezar a prepararla durante la noche para que ya mañana temprano la tenga. Entonces, eso. De ahí creo que no tengo algo más que decirles por hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces, seguimos el lunes. Tengan feliz tarde, feliz fin de semana.